Bien, una vez guardada, ya vamos a iniciar el laboratorio 3, donde vamos a crear una máquina con sobre SUSE, ¿vale? La instalación, pues veremos que es muy parecida, ¿vale? También al poner el OpenSUSE nos detecta el sistema operativo. Todo va a seguir lo mismo que hemos hecho hasta ahora con Ubuntu y con CentOS. Vamos a crear un disco nuevo. Vale, en este caso le daremos un poco más de espacio para que no nos pase lo mismo que con CentOS, que nos ha dado el warning ese porque no cabía. Vale, y crearemos el disco, ya está creado. Y arrancamos. Otra vez nos pedirá el medio de instalación. Esperemos que arranque. Nos pide el disco de instalación. Pues similar a lo de antes. Aquí no estaba el de SUSE, OpenSUSE. Voy a seleccionarlo. Selecciono. Ya me lo carga. En este caso, pues ocupa 3,78 gigas. Selecciono. Ya veo que me lo marca. Inicio. Y ya me está arrancando la máquina virtual con OpenSUSE. Vale, pues por defecto me arrancaría el disco. Como no tengo nada, mejor voy al instalador. Si os fijáis aquí en la parte de abajo, pues puedo elegir ayuda, cambiar el idioma, el medio de instalación, ¿vale? Algunas opciones. De momento no me interesa y reinicio, arranco instalador. Al igual que los otros instaladores, pues tarda un pelín en arrancar. Unos minutos. Vamos a instalar la versión OpenSUSE 15 y a diferencia de los otros de las otras distribuciones que hemos probado, vamos a cambiar el entorno de escritorio. Aquí nos va a permitir seleccionar qué entorno de escritorio vamos a instalar, ¿vale? Entonces, para poder ver un poco las diferencias entre uno y otro, pues seleccionaremos KDE, que es un entorno de escritorio también muy, muy común y muy, muy usado en el mundo Linux. Vale, ya tenemos el instalador cargando. Inicializando, como veis, tiene un look and feel más parecido al de CentOS, ¿vale? Este de aquí nos saca el menú de por dónde va la instalación. Y como vemos, los pasos pues son muy, muy parecidos a los que hemos ido viendo en el resto de instalaciones. Vale, está haciendo unos procesos automáticos. Y ya, pues, el primer paso de todos, como en el resto de instaladores, es seleccionar los temas de idioma, ¿vale? El idioma dejamos por defecto el inglés, pero sí que el teclado lo cambiamos a Spanish, ¿vale? Igual que en los otros casos lo probamos. Vale, aparentemente funciona como queremos. Siguiente. Me dice, ¿quieres activar los repositorios online ahora? Y digo, no, ya más tarde porque quiero que vaya más rápida la instalación. Vale, y el rol del sistema. Como en CentOS, igual hemos visto que tenía varios roles, de workstation, de server con GUI, pues aquí nos proporciona también varios roles. En este caso, pues seleccionaremos desktop con KDE Plasma. ¿Vale? Es una versión de escritorio, pero con otro entorno de escritorio.
¿Vale? Será diferente. Si seleccionásemos este, sería el mismo entorno de escritorio que tenemos en CentOS y en Ubuntu. ¿Vale? Entonces, de este momento, pues seleccionamos el KDE Plasma. Y ya nos viene al particionado, ¿vale? Nos recomienda un particionado, ¿vale? Pues le decimos que sí, nos va bien con este, como es una máquina para hacer pruebas, tampoco nos interesa mucho profundizar ahí, ¿vale? Ya en el caso de que usásemos máquinas en producción, pues sí que habría que trabajar con particionados. ¿Vale? Está configurando el NTP Server, la sincronización de la hora a través de Internet, que en Ubuntu no lo hemos hecho porque yo lo he hecho solo, en CentOS sí que hemos tenido que activarlo y aquí también automáticamente lo cambia. La zona horaria no la has reconocido bien, ¿vale? Pues iremos a Gibraltar, ¿no? A Spain, ¿vale? Me selecciona bien la hora, Next y ya al crear los usuarios. Vale, le decimos que este usuario lo haga administrador y que no haga el login automático. Vale, me dice que la password es muy fácil, ¿vale? Le digo que sí. Y ya está instalando. Vale, realmente esto era un resumen de la instalación y ahora sí que ya inicia el proceso de instalación. Aquí vemos el detalle de lo que está haciendo en cada punto. Es bastante más explicativo que las otras dos instalaciones donde solo veíamos la barra de progreso. Aquí sí que vemos lo que está haciendo. Vale. Vemos cómo está instalando todos los paquetes, los paquetes que quedan pendientes aún por instalar y todo lo que va haciendo. Sí,